Como primera parada, vamos a recordar nuestra visita por Los Terrones, un verdadero tesoro de nuestra provincia. En este sitio nos recibió Héctor, quien nos explicó los distintos senderos y circuitos. Vamos a escucharlo. Buenos días, bienvenidos al Parque Autóctono Cultural y Recreativo Los Terrones. Yo soy Héctor, uno de los guías del parque. Dentro del parque tenemos dos recorridos. Un recorrido corto, que es este, apto para todo público, y un recorrido más largo de 2 horas, que es de una dificultad media-baja. El sendero largo consta de bajar 100 metros hasta el lecho de un arroyo. Se van a transitar 800 metros por ese arroyo. En esta época del año estamos con pocas lluvias, así que en partes va a haber agua y en otras partes va a estar seco. Ahí nos internamos en un cañadón, en un paisaje muy diferente al que se está viendo en este momento. Vamos a estar entre paredes de 100 metros de altura. Se van a estrechar estas paredes en algún momento en 5 metros entre pared y pared. Vamos encajonados, ¿no?, en ese sendero. Se genera un microclima dentro del lugar debido a la humedad que aporta el arroyo y a los paredones que van a proteger esta humedad. Estamos dentro de una selva, dentro de lo que es el cañadón, con paredes cubiertas por helechos, jardines verticales naturales, ¿no? Una vez que se abre ese cañadón, vamos a tener una subida en pendiente, son unos 15 minutos de pendiente, se va a llegar a la cima. En la cima estamos aproximadamente a unos 1.450 metros sobre el nivel del mar, y una vez que estamos en la cima, vamos a ir descendiendo después por el frente que se ve a nuestras espaldas. El recorrido lo llevamos a 2 horas, 2 horas y cuarto, pero el tiempo real de caminata son 50 minutos. Se van a ir haciendo paradas con descansos, con explicaciones, que van a ir dando charlas, que van a ir dando los guías. Exclusivamente se hace con guía el recorrido largo, por cuestiones de seguridad y de conservación del parque. Para los amantes del trekking y las caminatas, no se pueden perder de visitar el Parque de los Terrones, una de las joyas más preciosas de Capilla del Monte. Por su belleza natural, sin dudas, este lugar está en la lista de los atractivos obligados que cualquier viajero tiene que conocer. Observa con tus propios ojos estos paisajes tan impresionantes. Bueno, ¿por qué el viajero tendría que visitar Los Terrones? Porque no se imagina nadie. El 100% de las personas que vienen no se imaginan a dónde van a venir. O sea, esto pueden llegar a imaginarlo, pueden tener más o menos una expectativa de esto, pero lo que van a ver dentro de lo que es el cañadón, eso no se lo imagina nadie. He pasado años preguntándole a la gente, estando ahí adentro, si se lo imaginaban, y el 100% de las personas no se lo imagina. Muchas veces vienen con la expectativa baja y dicen, no, que vamos a estar 2 horas caminando ahí adentro, ahí arriba, ¿no? Porque eso es lo que se piensan, y no saben qué es estar ahí adentro, ¿sí? Estar rodeado de esos paredones, de toda esa naturaleza, les cambia la cabeza a todo el mundo. Hasta los que no quieren entrar, entran y se van con la cabeza cambiada, así que está buenísimo. El viaje por el sendero, siempre acompañados por un guía habilitado, es una experiencia inolvidable. Se cruzan arroyos, se atraviesan cañadones y hasta se pueden contemplar algunas cascadas. La más conocida es la llamada La Cascada del Ángel, una verdadera belleza de agua cristalina. Una vez alcanzada la cima, la vista que nos espera es imponente. Podemos observar cómo las formaciones rocosas toman distintas tonalidades rojizas, formando un paisaje único. Hacia donde se mire, la majestuosidad de Los Terrones sorprende y enamora. El parque está situado a 17 kilómetros de Capilla del Monte, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a que nos visiten. En la época del año que ustedes quieran venir, siempre van a vivir una experiencia diferente. Incluso si han venido antes y vuelven a venir, pueden venir 100 veces, que siempre van a vivir una experiencia diferente. El parque va cambiando hora a hora y en las diferentes épocas del año también. Así que un lugar para el asombro le pusieron cuando organizaron este parque, y realmente es así. Se van a asombrar cada vez que vengan. Va a ser otra experiencia. Los Terrones es un destino único. ¿Qué esperás para visitar este imperdible cordobés?